La segunda oportunidad inició con pie derecho el pasado domingo a través de la señal de Azteca América en el suroeste de la Florida y en todo el país y también en el mundo. La conducción de esta segunda oportunidad está a cargo en parte del gran Rafael Araneda, que nos acompaña vía telefónica desde México. Rafa, bienvenido a De Latinos al Día. ¿Cómo estás, Carlos? Saludarte a ti, afectuosamente, también a Mariela. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la vida por allá? Muy bien, encantados de ver el primer episodio de la segunda oportunidad y con mucha expectativa sobre lo que va a pasar con todos los equipos y el talento que ahora está en nuestra casita. Estoy hablando de Azteca América, Rafa. Bueno, estamos felices, un gran arranque, mucho mejor de lo esperado, mucha música, mucho baile, sorpresa, muchas historias maravillosas. 52 participantes, 3 equipos, cada uno con un número, un color. Estamos felices. ¡Qué maravilla! Y es un concepto diferente y que busca dar una segunda oportunidad. Tú que ya has estado en contacto con ellos, de verdad, ¿se merecen una segunda oportunidad, Rafa? Creo que todos en la vida merecemos una segunda oportunidad. Yo la he pedido varias oportunidades, no solamente en el trabajo, sino que en la amistad, en el amor, buenas o malas que una vez toma. Por lo tanto, el concepto segunda oportunidad abarca más allá del artista que busca un espacio, que busca una revancha, que busca un reencuentro. Es un concepto muy amplio que creo que nos aúna a todos, a ti, a ustedes y a mí también. Por supuesto que sí. ¿Qué vamos a ver en este reality musical de talento que demuestra toda la capacidad que tiene Azteca América y que por supuesto lo vimos ya la noche del domingo? Vamos a ver una competencia que no es individual, como ya se dieron cuenta, queda detrás del individualismo característico de los reality shows. Acá se compite en grupo, cada equipo tiene un capitán, tiene un integrante que va por el canto, hay otro que va por los instrumentos, hay otro que va por la coreografía, por el baile. También en conjunto deben hacer sus presentaciones, ganar sus duelos. Si pierden, tienen que defenderse bailando. En fin, vamos creando una competencia diversa y distinta. Rafa, ¿cómo ves a nuestros representantes, los representantes de Estados Unidos? Aunque tú, por supuesto, no puedes tener ningún favorito, pero ¿cómo están nuestros muchachos? Cuéntanos. Los veo muy ilusionados, ya que para ellos es una instancia decisiva. Para ellos me han dicho a mí, para mí es la primera oportunidad que voy a estar, por ejemplo, para todo México y para Azteca Internacional. Entonces vienen con mucha ilusión, con muchas ganas, con una energía desbordante. Eso me parece fantástico. Recuerdan a nuestros televidentes cómo el público puede participar e involucrarse en la segunda oportunidad, porque en esta oportunidad ellos también pueden participar. El público puede participar votando por su grupo preferido. Cada grupo, cada equipo tiene un color y tiene un número que va apareciendo en pantalla y dentro de la programación de Televisión Azteca. Y van votando por ellos porque en definitiva el menos votado de los que vayan perdiendo cada una de las competencias de cada concierto, el menos votado es el eliminado. Rafa, te han gustado las tierras aztecas. Te hemos tratado muy bien en nuestra casa, ¿eh? Muy bien, Carlos. No solamente muy bien, sino que excelente, muy agradecido y comprometido con las tierras aztecas y con Latinoamérica para hacer el mejor trabajo siempre en la medida de lo posible. Claro que sí, y con esa personalidad y también ese carisma que le pones a todo lo que haces. Rafa, extiéndele una invitación a nuestros televidentes, a los televidentes de Latinos al Día de Azteca América, a que sigan entonces la segunda oportunidad de nuestra señal. A través de esta señal, con Carlos, con Mariela, quiero decirle a todos ustedes que sigamos haciendo compañía de estos 52 soñadores que buscan su revancha, que buscan una segunda oportunidad, que quieren romper el mito de lo que sucedió hace algunos años cuando participaron de alguna generación de la Academia, incluida la Academia USA. Vamos por ellos, estamos con ellos y irnos acompañándonos todos los domingos por Azteca América y los Estados Unidos y Azteca 13 aquí en México.
Rafa, déjame te confieso algo, eres el hombre más envidiado con ese par de bellezas que te acompañan en la conducción del programa. ¿Qué es lo que hay que hacer para tener dos mujeres de ese calibre, compadre? Cuéntame, ¿con qué hay que bañarse, por favor? Hay que tener suerte, nada más. Suerte entonces para ti y para los participantes. Gracias, Carlos. Suerte para ti también, que tengas un gran día. Igualmente para ti, saludos y te vemos en la segunda oportunidad entonces, Rafa. Nos vemos, que estén muy bien, saludos a todos. Qué bueno, que es, ¿no? Súper carismático, un beso para Rafa y por supuesto para todos los productores de la segunda oportunidad que están haciendo un excelente trabajo y ustedes no se lo pueden perder este próximo domingo, donde en la segunda oportunidad estaremos viendo a nuestros concursantes de Estados Unidos y también todos los concursantes que están corriendo por ese segundo sueño. A propósito de las dos bellas conductoras, Amelia Vega y también Betty, las dos han estado en la portada de Latinos Magazine. Como que sí. Son conocidas preciosas por nuestros lectores y seguidores en el suroeste de la Florida. ¿Qué hay que hacer para estar al lado de una Miss Universo? Bueno, tú sabes que Amelia Vega viene diferente, un poco más madura. Eso es lo que cuentan por allí, así que seguramente estaremos entrevistándola a ver qué nos dice. ¿Te parece? Muy bien, me pondré en esa tarea de encontrar a la Miss Universo nuevamente. Regresamos con más aquí en Televisa.